Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tarot del Girasol. Vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta que la verdad da mucho miedo. Da mucho miedo conocer la respuesta. Pero bueno, vamos a tratar de darle un enfoque positivo para que tú puedas en determinado momento rescatar la situación en el caso de que la respuesta que te aparezca en este momento no sea tan positiva y para que no te preocupes en el caso de que sea positiva precisamente. Es que la pregunta es si esa persona que es de tu interés emocional pues ha perdido el interés en ti. Te voy a responder con toda claridad, voy a decirte lo que vea con empatía, con respeto, con cariño y te repito, si yo veo que esa persona mantiene el interés, te lo voy a decir para que sueltes esa preocupación, para que estés tranquilo, sereno y relajado. Y en el caso de que la respuesta sea que sí, efectivamente esa persona está perdiendo el interés, pues ya veremos qué consejo te damos para que tú puedas recuperar el interés de esa persona que evidentemente no va a ser de la noche a la mañana, pero te voy a decir una cosa. Mientras esa persona respire, mientras tú estés respirando, mientras esa persona esté viva o tú estés viva, siempre es posible recuperar el interés o la atención de alguien, pero evidentemente eso implica trabajo. Entonces, mientras haya vida, hay esperanza. Vamos a ver. Tres opciones. ¿Esa persona ha perdido el interés en ti? ¿Sí o no? ¿Esa persona ha perdido el interés en ti? ¿Sí o no? Vamos a ver, vamos a hacer tres opciones. Vamos a colocar una piedra en cada una de las opciones. Opción número uno, piedra de color. Piedra de color violeta. Opción número dos, pirita. Opción número tres, piedra de color verde. Te recuerdo cuál es la pregunta. ¿Esa persona ya perdió el interés en ti? En el caso de que salga positivo, vamos a ver qué es lo que puedes hacer para recuperar ese interés. A ver, en el caso de perdón, en el caso de que tú desees una consulta personalizada, bueno, pues este es el número al que te tienes que comunicar a través de WhatsApp. Es el más 52-228-106-6556. Ahí te informan acerca de las opciones, el costo, el tiempo de entrega. Estoy poco a poco retomando la normalidad con mis consultas. Porque bueno, tú recordarás que estoy dando un curso. Estoy dando un curso de tarot y tengo dos horarios. Regularmente me llevo 2 horas en cada uno de los horarios. Entonces, el tiempo que me va quedando para hacer lecturas, pues no es demasiado, tomando en consideración que tengo muchas otras actividades, pero también tomando en consideración que todavía no estoy al 100% de salud. Sin embargo, sí estoy haciendo consultas porque la única manera de recuperarme por completo es trabajando. Entonces, de acuerdo a lo que voy pudiendo, conforme a cómo me voy sintiendo, es las consultas que se van agendando. Pero bueno, si tú quieres una consulta, porque además te recuerdo que el tarot del girasol se va el 31 de diciembre y el tiempo está volando, y si tú quieres una consulta antes de que llegue esa fecha, bueno, pues este es el teléfono al que te tienes que comunicar y también puedes escribir al correo electrónico consultas. No, lecturaspersonalesgirasol@gmail.com. Lecturaspersonalesgirasol@gmail.com. Bueno, dicho lo anterior, vamos a comenzar con las opciones. Te recuerdo la pregunta. La pregunta es, ¿esa persona de mi interés emocional ya perdió el interés en mí? ¿Sí o no? Opción 1, piedra de color violeta. Opción 2, piedra pirita. Opción 3, cuarzo de color verde. Bueno, vamos a colocar aquí nuestra piedra de color violeta. Vamos a barajar nuestro mazo de tarot. Y la pregunta es, ¿esa persona que me interesa, que puede ser quien sea, un ex, una persona a la que estoy conociendo,
una persona con la que tengo un triángulo y que lo estoy viendo frío, quien sea, ¿eh? Puede ser quien sea. ¿Ha perdido el interés en ti? ¿Sí o no? Vamos a hacer un corte. Y siempre, siempre, siempre yo tomo mis cartas del mazo de la izquierda. Estamos comenzando con un 3 de oros. Y tenemos un 3 de espadas. Fíjate que yo no creo que con estas cartas una persona esté perdiendo el interés en otra. Me refiero a esa persona especial. No sé qué tan positivo es el interés que esta persona tiene con respecto a ti, pero independientemente de que no sea tan positivo ese interés porque esté molesto, porque se sienta herido, porque se sienta enfadado, porque se sienta arrepentido, porque sienta lo que sienta, pues es una persona a la que no le eres indiferente. De hecho, al tener un 3 de oros, me parece que es una persona que habla constantemente de ti. Tal vez no de la mejor manera. Tal vez no de la mejor manera porque tiene un 3 de espadas. Y esto me habla de que puede ser el motivo por el cual tú vengas a hacer una consulta el hecho de que te enteres de que no habla tan bien de ti. O también puede ser que esta persona habla de ti como que pide consejo, no sé si porque te hirió o lo heriste, pero esta persona no le eres indiferente. No creo que haya pasado página ni que haya perdido el interés, porque te voy a decir una cosa, cuando a ti alguien no te interesa, así te haya lastimado mucho, ya no vuelve a existir en tu vida. Es una persona que se borra de tu vida. Aun cuando no se pudiera creer, créeme, es la verdad, de verdad es la verdad. Imagínate una persona que te insulta en un semáforo. Te va a hacer sentir incómodo por un momento, pero realmente va a pasar un rato y se te va a olvidar. Se te va a olvidar. ¿Por qué? Porque es alguien que no te importa. Pero cuando una persona habla de ti, cuando le duele saber de ti, cuando se siente culpable, cuando está enfadado, es una persona a la que todavía le mueves emocionalmente. Entonces puede ser que no sea de la mejor manera, pero que hay un interés todavía. Hay un interés todavía de esa persona hacia ti. Vamos a sacar nuestras cartas del mazo de la izquierda. Las vamos a barajar y vamos a ver. Estamos comenzando con un as de oros. Tengo un 2 de espadas. Tengo un 8 de bastos. El carro. El caballero de espadas. El 5 de bastos. La emperatriz. La justicia. Y el mago. En el fondo de la lectura tengo un 4 de bastos. Te voy a decir que eso es lo que veo, que es lo que yo veo y vamos a sacar conclusiones juntos. Después de analizar esta opción, estamos comenzando con un as de oros. Ese as de oros, independientemente de que la pregunta que estamos haciendo tiene que ver con si esa persona ha perdido o no ha perdido el interés en ti, pues a mí me parece que ese as de oros nos habla de que tú resultas importante para esa persona. Creo que por eso hay tanto dolor al momento de hacer el corte. Aquí algo pasó que ha provocado dolor en esta persona y que precisamente por eso hace que él o ella esté hablando de ti, porque eres importante. El as de oros nos habla de alguien que marcó su vida, alguien que le importa demasiado, alguien que verdaderamente no es X en su vida. Creo que hay muchas dudas, mucha confusión, y creo que esta persona, independientemente de las dudas y la confusión que podría generarle el pensar en ti, pues es una persona que está enfocada en las soluciones. Por eso es por lo que yo creo que estaba apareciendo un 3 de oros al momento del corte. Porque bueno, por un lado, tú eres tremendamente valioso o valiosa para él o para ella. Hay confusión, no sabe qué pensar con respecto a la situación que le ha tocado vivir contigo, pero también hay una intención de encontrar la solución en esto que le ha tocado vivir contigo. Entonces sí se está enfocando en una solución y una persona que se enfoca en una solución, pues no es que haya perdido el interés, porque te repito, cuando alguien definitivamente no te importa, te haya dañado o no. Tú la olvidas, la ignoras, comienzas a hacer tu vida en otro lado, pero esta persona creo que sí se ha planteado el solucionar cualquier situación que hubiera acontecido contigo. De hecho, creo que con la carta del Caballero de Espadas, que la tengo como carta central, pues a mí no me extrañaría nada que la comunicación con esta persona estuviera siendo intermitente.
Tal vez no es demasiado emocional esta comunicación, pero tampoco se va. O sea, creo que al salirme el caballero de espadas en el centro de la lectura, estamos hablando de ese tipo de relaciones en que la persona no se queda, pero tampoco se va. Está yendo y viniendo constantemente de nuestra vida. Pero en el momento presente, como esta vez sí está enfocado en las soluciones, es como si estuviera en un despertar emocional. Tiene la carta del carro, que para mí siempre la voy a relacionar con la carta de darse cuenta del tarot de Shusen, porque además es su carta equivalente, donde yo creo que él se está dando cuenta de muchas cosas, se está percatando de muchas cosas que antes no había considerado, y aunque ha tenido un conflicto interior, me parece que esta persona quiere un avance, quiere encontrar una solución para volverse a comunicar contigo. Creo que si tengo la emperatriz en las cartas relativas al futuro, pues yo te puedo decir que tú con esta persona puedes llegar a retomar lo que sea que hayan tenido, en las mismas condiciones o tal vez un poco mejores. Pero también tengo que decirte que ese retomar de la relación viene pues muy lento. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el pasado, esto tiene que ver con el presente, y en el pasado yo lo veo, y en un pasado que puede ser ayer, veo que él se da cuenta de que tú eres muy importante para él, y aunque tiene muchas dudas por todo lo que les ha tocado vivir, quiere encontrar una solución. Y esto me parece que ya lo viene pensando de un tiempo atrás. En el presente tenemos una carta de conflicto, es decir, tengo conflictos por el conflicto que tuve contigo sobre cómo voy a propiciar el acercamiento, pero me estoy dando cuenta que quiero un avance, que quiero una comunicación, que quiero un acercamiento contigo. Sé que he sido intermitente al momento de tener esos avances, pero esta persona, te repito, me parece que si llega a tener un avance en esta ocasión contigo, si llega a tener un acercamiento, aquí hay un despertar, hay un darse cuenta, y me parece que en un futuro, no en este momento, porque te repito, son las cartas del futuro, y de por sí la carta de la emperatriz en la posición que me aparezca siempre me habla de un tiempo después. Si yo la tengo en el futuro, significa que ese futuro va a ser prolongado. ¿Qué quiero decir con eso? Que vas a tener que esperar un buen tiempo para que esta pareja se vuelva a dar. Creo que es alguien que tiene muchas cosas pendientes por vivir contigo. Esta carta, que es la carta de la justicia y que en otros mazos del tarot se llama karma, pues es una persona que tiene muchas cosas por vivir contigo. Tú tienes muchas cosas por vivir con él. Yo creo que a ustedes les queda pendiente un principio. Un principio, pero ya no enfocado al pasado, porque cuando tú ves el mago está volteando hacia el lado derecho, lo que significa que esta persona ya no quiere centrarse en el pasado. Esta persona se quiere centrar en el presente, quiere encontrar una solución, y creo que cuando tenga un acercamiento contigo y cuando te confirme lo que aquí te estoy diciendo, que no te ha olvidado y que no ha perdido el interés, pues esta persona va a querer dejar el pasado atrás. Y me parece que al tener un 4 de bastos, pues puedes tener con esta persona un tiempo en el que te vas a sentir muy contento. Esta cama es, perdón, no esta cama, esta carta es denominada comúnmente como la cama de rosas o como la boda feliz. Así que te viene un tiempo bonito con él. No te ha olvidado, para él eres muy importante, demasiado importante. Los oros no se olvidan. No fuiste un basto en su vida, eres un oro. Y los oros, tal y como yo siempre lo digo en mis clases, los oros son un tesoro. Los oros se guardan en vitrinas, son custodiados por policías, se guardan en cajas fuertes, tienen un valor muy grande para la persona que los tiene. Entonces tú para él o para ella eres un as de oros. Imagínate si el as de oros se va a querer dejar atrás. No. Y no porque tenga que ver con el valor, sino porque el valor del as de oros, cuando estamos refiriéndonos a una persona, tiene que ver con lo que esa persona ha aportado a la vida de esa persona por la que estamos preguntando. Para él eres muy valiosa, de verdad eres muy valiosa. Vamos a ver, opción número 2, piedra pirita. ¿Ha perdido el interés en ti, tu persona especial? ¿Sí o no? ¿Ha perdido el interés en ti, tu persona especial? ¿Sí o no? Estamos comenzando con el caballero de copas y tengo el 9 de copas. Es que tampoco me sale que haya perdido el interés esta persona en ti.
Fíjate que el caballero de copas es una energía que tiene que ver con un enamoramiento. La situación es que cuando yo veo estas cartas, a mí me parece que lo que a ti te trae a preguntar sobre si esa persona ha perdido el interés o no contigo, pues tiene que ver con que es alguien enamoradizo, pero que realmente no está buscando tanto compromiso. Creo que es alguien con quien has tenido una relación muy intensa, pero realmente en la que no ha habido tanto compromiso. Entonces yo supongo que el hecho de que tú estés preguntando si esta persona mantiene o no el interés en ti tiene que ver precisamente con eso, con la ausencia de compromiso, porque no veo un compromiso en esta persona. Veo el caballero de copas y el caballero de copas, tal y como yo te lo he dicho en otras ocasiones, los caballos son de paso, es una energía de paso. Entonces, cuando nos sale una carta, por muy positiva que sea, que es la carta o sea, que son la energía de las copas que tiene que ver con sentimientos, pues estamos hablando de un enamoramiento, no estamos hablando de un amor totalmente razonado o totalmente decidido. Y al ser un amor de paso, es decir, me enamoro porque es lo que estoy viviendo en este momento, pero no lo estoy proyectando a largo plazo, por lo menos en el corte no. Ahora vamos a ver qué es lo que más nos dice el tarot. Pero bueno, yo con este corte me atrevería a decir que no está, que no ha perdido el interés en ti. No te estoy diciendo lo que quieres escuchar, te digo lo que yo percibo de las cartas. Tenemos el 10 de oro, el 9 de oros, perdón, el 9 de bastos, el 8 de espada, el 8 de copas, perdón, el caballero de oros, el ermitaño, el emperador, el as de espadas, el rey de copas y el 7 de oros. En el fondo de la lectura tengo un 10 de oros. Yo creo que esta persona por la que tú estás preguntando y el motivo por el cual tú crees que esta persona ha perdido el interés en ti tiene que ver con, mira, cuando a mí en una lectura me aparecen varias ocasiones el número 9, y tú aquí lo tienes en cuatro ocasiones, tengo un 9 de oros, tengo un 9 de bastos, tengo el ermitaño, que es el número 9, el arcano mayor 9, y tengo el 9 de copas. Tengo cuatro veces el número 9. Esto me habla de que la persona por la que estás preguntando ha puesto distancia contigo porque la carta central es el ermitaño. Y el ermitaño me habla de una persona que se mantiene alejado de ti, que se mantiene alejado de ti de una manera voluntaria. De una manera voluntaria, ¿por qué? Porque tiene, mira, es una personita que al tener un 8 de copas entre sus cartas, pues me habla de alguien que aparenta estar muy bien, que pone muchas barreras contigo. El motivo por el cual aparenta estar muy bien sin estarlo, porque te repito, las cartas con un número 9 nos hablan de una persona que se siente sola, que está sola, por mucho que tú lo veas rodeado de otras personas, es alguien que aparenta estar bien, que pone muchas barreras y que además es una persona que está permanentemente insatisfecha. Creo que es de esas personas que te quieren cuando no están contigo y cuando están contigo necesitan buscar otras opciones y otras emociones en otro lado. Entonces, es alguien que se mantiene alejado de ti de una manera voluntaria. Creo que no tiene prisa por avanzar y no tiene prisa por avanzar hacia un compromiso. Esta persona no se plantea el tener un compromiso. Se lo plantea, pero creo que mucho tiempo después. En este momento estamos ante la energía de una persona que no se quiere comprometer, que no quiere una relación estable, que quiere tener una relación muy ocasional contigo en la que puedan compartir momentos bonitos, pero en la que no haya drama, en la que no haya compromisos, en la que no haya exigencias ni reclamos. Entonces, por eso es por lo que ha puesto distancia. Esta persona en algún momento, aunque esa no sea la pregunta, es que mira, aquí yo a la conclusión que yo quiero llegar es que no ha perdido el interés. Esta persona no ha perdido el interés, pero tiene un determinado tipo de interés contigo, ¿sí? O sea, no es que haya perdido el interés porque al principio te haya percibido o te haya
etiquetado como su alma gemela y como la persona con la que quería tener una familia o con la que tenía o con la que quería tener un proyecto de vida. No, esta persona me parece, con las cartas que me salieron, porque hace un rato te lo dije, el caballero de copas es una carta de paso, sí es una carta emocional, pero el caballo va avanzando, entonces eres el amor de la época, el amor de la juventud, el amor de tal época de su vida, pero no es una persona que esté proyectando quedarse contigo. Luego entonces, cuando a mí me salen estas cartas, yo veo una persona que es un poco egoísta, que está solo, que puede estar muy enfocado al ámbito material, que es una persona que pone barreras porque tiene un 9 de bastos, porque te pone límites y te dice, yo te permito entrar hasta cierto punto a mi vida, pero no vas a llegar a mi corazón. No vas a llegar a mi corazón porque lo que yo siento, de acuerdo con lo que te dije en el corte, es un enamoramiento, pero es un enamoramiento del momento. Entonces, él sabe poner los límites. Ahora, te dije, con este 8 de copas, es una persona que va a estar yendo y viniendo de tu vida constantemente porque así es. Su personalidad es el de una persona siempre insatisfecha, o sea, está siempre, siempre, siempre está insatisfecha, nada le llena, puede estar contigo y va a sentir que le falta algo, puede estar en otro lugar y va a sentir que le falta algo, ¿por qué? Porque él es así o ella es así, no es que tú, no es que haya perdido el interés, lo que pasa es que están en esos momentos o en esos breaks en los que esta persona va y viene de tu vida, pero me parece que tú has venido a esta consulta en un momento en el que él ha puesto distancia, porque aquí está el ermitaño, y el ermitaño de lo que me está hablando es de que aquí hay una distancia de esta persona, ¿por qué? Porque está en un momento de confusión. Mira, de hecho, cuando yo veo las cartas en diagonal, está la insatisfacción permanente donde puede decir, sí, sí tengo sentimientos por ti, pero no suficientes para quedarme. Necesito aclararme y eso, necesito encontrar claridad, por eso es por lo que tiene un as de espadas aquí. Ahora, yo creo que esta persona, sin que esa sea la pregunta, pero yo te lo voy a dar como información adicional, esta persona podría estar hablando contigo en un futuro. Yo creo que te podría decir que en este momento no quiere una relación, pero que si tú tienes la paciencia de esperar y de dejarlo vivir todas las experiencias que él quiere vivir, pues él sabe que en un futuro, pero un futuro muy lejano, esta persona le gustaría estar contigo, porque estoy cerrando con un rey de copas, con un 7 de oros, donde esta persona te podría decir, sí, sí voy a tener una pareja contigo en algún momento, no ahora, vas a tener que tener paciencia. Y cuando me sale a mí una carta de oros, esa paciencia se puede referir a años, ¿sí? Pero finalmente, si tú tienes esa paciencia, tú vas a pasar del 9 de copas, que fue la carta que nos quedó en el corte y que nos habla de una relación ocasional y una relación pues muy pasional, a un 10 de oros. Y el 10 de oros es una carta que ya nos habla de un proyecto de vida. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? No es que haya perdido el interés, es que en este momento esta persona no quiere comprometerse ni contigo ni con nadie, quiere vivir muchas experiencias. Al querer vivir muchas experiencias no se ata a nadie, sino que está contigo un tiempo, se marcha, está con otra persona un tiempo, se marcha, regresa y así sucesivamente. Pero en un futuro, cuando él haya aclarado, pero aquí yo siempre te digo algo, tú no puedes permanecer toda la vida esperando a una persona, lo que ha de ser para ti será, porque él en algún momento cuando converse contigo lo que te va a decir es que sí quiere formar una pareja, pero que tienes que esperar, y esa espera, te repito, se puede ir a años, porque estamos cerrando con oros, entonces si tú esperas años probablemente tengas una familia con esta persona, no ha perdido el interés, lo que pasa es que está en uno de esos breaks que normalmente tiene contigo de idas y vueltas, ahorita está en las idas, y bueno, pues no es que haya perdido el interés, es que es como es él, es como vive la vida, como vive las relaciones. Opción número 3, cuarzo de color verde. ¿Tu persona especial ha perdido el interés en ti? ¿Sí o no? ¿Tu persona especial ha perdido el interés en ti? ¿Sí o no? Vamos a ver. Vamos a hacer un corte. Estamos comenzando con la luna. Y tenemos la carta del 7 de espadas. Es que aquí yo creo que hay una persona que te vigila, que lo hace en oculto,
y evidentemente también si te está vigilando es porque no ha perdido el interés en ti, porque tú vigilas a alguien que te importa. Sobre todo la luna, que tiene que ver con sentimientos ocultos, que tiene que ver con emociones que muchas veces ni siquiera la persona por la que estamos preguntando reconoce. No es que no los reconozca contigo, es que no los quiere reconocer ni siquiera con él mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué se conforma esta persona con observarte? Porque te está observando. Se conforma con observarte porque tiene un 7 de espadas. Él sabe que en el momento en el que él tenga un acercamiento contigo, este acercamiento que a él le haría expresar las emociones de manera abierta que siente con respecto a ti, se convertiría en un dolor o en una traición para alguien más, porque esta carta del 7 de espadas, junto con la luna, que la luna nos habla de situaciones ocultas, pues nos habla de una infidelidad, nos habla de una traición, nos habla de una mentira que se descubre, pero yo te diría, no ha perdido el interés. Lo que pasa es que te está observando en silencio, te está observando con discreción, la carta de la luna tiene que ver con eso. Pero de hecho, cuando yo veo esta figura y veo a este personaje que está chasqueando los dedos y salen lunitas ahí, pues la luna tiene que ver con emociones que te incomodan, oculta sus emociones porque el sentir lo que siente con respecto a ti le incomoda. Te repito, aquí yo creo que puede haber alguien más y me parece que ese alguien más, no la otra persona, sino el compromiso moral que él puede tener con alguien más o el respeto que puede tener por ti le hace llevar las emociones de manera oculta. Y no te estoy diciendo lo que quieres oír, te estoy diciendo lo que veo. Estamos comenzando con el 5 de copas. Tengo el 6 de copas. El colgado. La rueda de la fortuna. La sacerdotisa. El paje de oros. La reina de bastos. El rey de espadas. El 9 de espadas. Y en el fondo de la lectura tengo un rey de oros. Pues sí, yo creo que esta persona está en pareja. Y no creo que te haya olvidado. No creo que haya perdido el interés con respecto a ti. Simple y sencillamente, cuando yo veo un 5 de copas aquí, que es la carta con la que estamos empezando, y es una carta de duelo, me parece que esta persona haya tenido lo que haya tenido contigo, e incluso si no lo ha tenido, es como si estuviera viviendo un duelo en este momento con respecto a ti, porque me da la impresión de que hubiera renunciado, a estar contigo, a iniciar algo contigo, pero creo que no ha renunciado por una cuestión que tenga que ver con falta de interés, sino porque hay algo de su pasado que para él resulta tremendamente importante. Yo, a esta persona, parecerme un rey de oros aquí, creo que es una persona que está en familia y que al estar en familia, pues está dando por perdida la relación contigo, pero aquí yo lo que quisiera que comprendieras es la intención de mis palabras. La pregunta es, ¿ha perdido el interés en mí? La respuesta es no. Pero esta persona da por perdida la relación. Y la da por perdida no por falta de interés, sino es una especie de resignación. Es una especie de resignación porque para él o para ella es un sacrificio el no mostrarte interés. Es un sacrificio el no avanzar. Es un sacrificio el no expresarte aquello que estás sintiendo. Creo que lo que lleva, fíjate que hace rato nos salió la luna en el corte y la luna nos habla de situaciones ocultas. Y aquí, si hay alguno de mis alumnos que están viendo esta lectura, para que vean cómo las cartas se interrelacionan. Hace un rato, en el corte, nos salió la luna. Es esta, la carta de la luna. En este momento, en el centro de la lectura, tengo a la sacerdotisa. Y si ustedes recuerdan, cuando yo les hablé de la luna y les hablé de la sacerdotisa, les dije, es increíble cómo en un tarot pueden existir 78 cartas y cuando la lectura necesita darnos una información que tiene que ver con algo oculto, va a haber cartas que nos van a salir siempre. Entonces, aquí tengo la luna y aquí tengo la sacerdotisa, que tiene que ver siempre con situaciones ocultas. Entonces, los sentimientos los lleva de manera oculta. No te los está expresando, pero los tiene. El interés lo tiene de manera oculta. Ahora, con estas dos cartas, la carta de la luna y la carta del
de la sacerdotisa, estamos hablando de una persona que está al pendiente de ti, que realmente considera que te ha conocido por destino, porque tiene la rueda de la fortuna, pero el que al mismo tiempo que considera que te ha conocido por destino, también está dejando que el destino haga su parte. Es decir, no está haciendo lo que le toca hacer para poder estar contigo, sino como que lo está dejando a la casualidad, a que las cosas se solucionen para poder tener un contacto contigo. Pero no ha perdido el interés, porque la luna y la sacerdotisa me dicen que te está observando y que lleva emociones que además le incomodan de manera oculta. ¿Sabes por qué? Esta persona le tiene miedo a tu rechazo. Esta es una carta, es la reina de bastos, pero fíjate cómo tiene la mano. Cuando tú le pones la mano a alguien así, tú lo que estás haciendo es detente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta persona da por perdido esto, porque lo que piensa, porque las cartas yo las podría leer así, pero cuando yo empiezo a ver todo, me dan un montón de información. Entonces, te repito, él lo está dejando a la suerte, la comunicación está esperando a que se acomoden las cosas por suerte para poder dar, le tiene miedo a tu reacción y se controla, pero yo te diría que te piensa todas las noches, no sales de su mente y le duele, le atormenta pensar en ti. Ahora, cuando yo me voy por columnas, es una persona que no es que haya perdido el interés, es que ha dado por perdida la relación, y no porque por falta de interés, ha dado por perdida la relación, te repito, como una especie de resignación. Se quiere comunicar, pero le tiene miedo, le tiene terror a que tú le pongas la mano así, evidentemente que no será literal, y que le digas no. Creo que es alguien que además te extraña cuando no te ve, que te observa muchísimo, y que a pesar de que te extrañe y que quisiera tener un encuentro más cercano contigo, pues se controla, porque tengo un rey de espadas aquí, el rey del control, el rey del pensamiento, no me dejo llevar por mis emociones. Entonces realizo un sacrificio y dejo todo a la suerte, aunque yo esté sufriendo, porque es una persona que sufre por no tener contacto contigo. Te repito, te está observando. La luna me habla de emociones que le incomodan, y tiene mucho que ver con este rey de oros. Este rey de oros nos habla de una persona que pues tiene una relación de pareja. Entonces no ha perdido el interés. Y de verdad, créanme que cuando yo les digo esto, no les estoy diciendo lo que quieren escuchar. No les estoy endulzando el oído, ni mucho menos. Simple y sencillamente, no podemos perder de vista que en esta vida no todo es blanco y no todo es negro. Hay un montón de matices. De hecho, cuando tú vas a una tienda de pinturas y pides un muestrario, te van a dar un muestrario con un montón de colores, y no son todos los colores. Así que imagínate cuántos colores tiene el universo y cuántos matices se pueden dar en una situación. Hay personas que no te buscan porque no les importas, hay personas que se mueren por buscarte pero que te conocieron a destiempo, y hay personas que pueden tener compromiso, ¿no? Te van a buscar siempre. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que puedas sentir por ti o no, pues creo que no hay un respeto por la situación que puede estar viviendo. No le importa si tiene que lastimar a alguien o no, y en este caso, pues le importa, pero además tiene miedo de tu reacción, porque sabe que tiene un compromiso. Muchísimas gracias.